Antes que el bajo está la elección de ser músico, que digamos la captación del interés hacia de la música hacia mí. Yo empecé cantando cuando era chico, a los 5 años empecé a cantar en la escuela primaria. Después empiezo con la guitarra española, tomo algunas clases a los 7 años, no, a los 9, y cuando termino la escuela primaria, formo un grupo con un guitarrista que era compañero mío de la escuela primaria, que tocaba muy bien la guitarra. Entonces yo decido tocar una segunda guitarra, que con una guitarra que yo tenía, que tenía 4 cuerdas nada más, y las 4 cuerdas 0-11, que es un calibre grueso. Así que ahí empezaba a hacer las tónicas, las quintas y las octavas, así acompañaba. Y después otro amigo del grupo, que llamaba Tocata, de ese grupo, consiguió un bajo, empecé a tocar con un bajo prestado hasta que pude comprarme un primer bajo. Hay una cosa que a mí me pasó, que a otros músicos no le ha pasado, es que yo venía tocando guitarra española, y muchos pibes que pasan de la guitarra al bajo van como con esa información de la guitarra y la trasladan al bajo eléctrico. Yo tuve un corte, yo era tan ingenuo en eso que no relacionaba el bajo con la guitarra. Empecé a tocar el bajo con la idea de bajista. Entonces, porque me gustaba, empecé a conectarme mucho con el rock nacional, con la música de inglesa, Led Zeppelin, Deep Purple, toda esa música. Entonces me llevaba a querer imitar a esos bajistas. Entonces, por lo tanto, la verdad que estoy contento que haya sido así, que la guitarra no tuvo una incidencia en ese comienzo, digamos, no hice una traslación hacia el bajo, sino que arranqué de cero, empecé a escuchar música, a buscar información de otros bajistas. Era todo muy intuitivo porque no había información de ningún tipo. Mi generación está atravesada por la influencia de las bandas de rock nacional. O sea, mi formación, digamos, ancestral es el folclore. Yo vengo de familia de campo, o sea, yo tengo el folclore, no lo tengo que estudiar, no lo estudié nunca, toco la música, me gusta mucho. Cuando Lito Vitale me llama para armar Lito Vitale Cuarteto, ahí nos encontramos en una digamos, situación musical. Yo me encontré ideal, porque Lito quería hacer una música de folclórica principalmente, o con aires de música argentina con elementos del rock sinfónico. Y para mí fue un lugar perfecto donde yo pude desarrollar, realmente ahí forjé un estilo, si se quiere decir. Thank you.